¿Tenemos audio? ¿Tenemos audio? Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Digamos, tengo un pasado como docente, como académico, tengo más de 50 artículos académicos presentados, 6 libros, más de 100 notas de divulgación en diarios. Y no seré famoso como economista, pero sí como rockstar. Podría ser ministro de Cultura, pero va a ser también ministro de Economía. Junto es Javier Milei. ¿Cómo andas, Javi? Gracias por venir. Dame el Banco Central. Suya la tasa de inflación. Digo, ¿querés bajar la inflación? Dame el Banco Central. Argentina no tiene un problema cambiario. ¿Sabes que no tiene un problema cambiario Argentina? ¿Qué digo? Argentina tiene un problema de presión fiscal. ¿Qué es un problema de presión fiscal? ¿Los impuestos están muy altos? A ver, ¿sí? ¿Sabes qué? El sector público, la corporación política, nos hizo esclavos tributarios de una corporación política parasitaria e inútil. ¿Pero y para qué? ¿Pero para qué nos dieron esclavos de eso? Para digamos, mirar todas las riquezas del que cosecharon los kirchneristas. Bueno, el Estado presente es un acto violento. Dale. Porque implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente. Donde vos cuando le das derechos a la gente al exitoso, claro, porque vos estás castigando al exitoso porque a vos no te gusta castigando. Que haya gente. Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? ¿O te crees que caen del cielo los impuestos? Pero, nene, se llama restricción de presupuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo pagan los que laburan. Los únicos que estamos proponiendo un cambio de sistema para que Argentina no sea en el futuro la villavicencia más grande del mundo somos nosotros. Nosotros hemos decidido poner en pausa por lo menos la febril actividad privada que estábamos teniendo para dedicarle tiempo a la política para cambiar el país. Suponete lo siguiente. Supongamos que nosotros vivimos en una comunidad y hay un lago y enfrente hay otra comunidad. Y descubrimos que para hacer intercambios comerciales y vamos a vivir mejor, todos sí que podemos hacer un puente. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos juntos hacemos una administración y hacemos un puente. Y aparece el puente y digamos que resolvimos el problema. Ok, ¿qué es lo que pasa cuando eso lo hace el sector público? ¿Sabes lo que hace? Después crea el Ministerio del Puente. Es decir, y como entonces después no hay donde hacer tantos puentes, entonces inventa lagos para hacer puentes. Entonces crea el Ministerio de Hacer Lagos. O sea, es así. Esa es la lógica del Estado. Digamos, o sea, lo que hay que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es la base de todos los problemas que tenemos. Y en realidad, digamos, la única política buena que podría hacer un gobierno es ir contra el Estado, achicar al Estado. Una cosa, vas a ser candidato a diputado, ¿no? Sí, claro, voy a. Suponete que conseguís la banca de diputado. ¿Vas a estar así en la Cámara de Diputados o vas a arrugar y te vas a mimetizar como todos los políticos? Carnota, ¿vos no me conocés a mí? Creo que sí. ¿Y vos qué crees que voy a hacer? Que no vas a jugar. Ah, ok. Pero bien. No lo sé, te lo pregunto. ¿Querés que apostemos ahora? Pero ¿sabés a la cantidad de políticos que me decían que no y después sí? ¿Querés que apostemos ahora? No, no apostemos nada. Porque, ¿sabes por qué no querés apostar? No apuesto. ¿Sabés que, digamos, o sea, te voy a ganar? Te voy a perder. Bien. Pero es que, ¿sabés lo que pasa, Fernando? Yo, digamos, o sea, a ver, esto, mira, me lo dicen en varias notas. Para, no vas a cobrar un peso, ¿no? Voy a renunciar a mi dieta. Ahora, vos sabés que hay un problema con eso. No te dejan. Este sistema de chorros está tan bien armado. Vos sabés que originalmente la Cámara, el Congreso se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina, porque era ad honorem. Pero este conjunto de chorros lo armaron también para que vos ahora, digamos, no podés renunciar a la dieta. Entonces, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar un proyecto para renunciar a la dieta. Aquellos que me vayan en contra, ¿sabes qué? Los voy a escrachar públicamente y los voy a dejar en claro que son unos chorros que quieren vivir del esfuerzo de la. Soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario. Yo grito mucho, grito porque estoy indignado, porque estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro y que si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villamiseria más grande del mundo. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por qué? Porque conmigo se acabó la joda de los privilegios de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos van mal. Y después dicen que una persona sola gritando no puede cambiar nada. Les dejo una frase del general San Martín. Una persona sola gritando hace mucho más ruido que 100.000 callados. Y en especial cuando en esos 100.000 están de acuerdo para perjudicar a los intereses de la patria. Estos resultados es de solo el primer paso en busca de la reconstrucción nacional.
el paso para volver a una Argentina potencia. Sin embargo, esta euforia acerca de los pasos que podríamos dar en el largo plazo para volver a ser una potencia, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, no hay nada para festejar. Porque estamos en la Argentina del 50-50, del 50-50, 50% de inflación, 50% de pobres. Y si no hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, ¡que tiemble la casta política! Nuestra definición consiste en que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Javier Milei, el economista, un tanto pintoresco, liberal, extremo y además anticuarentena, está promocionando su candidatura. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? Javier Milei es un panelista despeinado que grita en un escenario, que duerme con 8 perros y su hermana. Entonces, la verdad es que no me voy a poner a analizar a un personaje pintoresco de mínima de esas características. ¿Sabes a quién vas a votar? Milei. ¿Cómo? Milei grita otro ahí. ¿Cómo? Terrible. Milei. ¿A quién? A Milei, por lo menos no. Milei, entonces Milei está ganando las elecciones, ¿eh? La gran sorpresa, 32,57%. Milei está ganando batacazo. Correcto. Confirmándose lo que nosotros veníamos diciendo de temprano. Correcto, ¿eh? Luego. En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. ¡Tanto! ¡Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal! ¡Que va a ser que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial! ¡Muchas gracias y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Observen, este estaba puesto en todos lados, ¿no? Tarifa trenes Massa, 56 pesos. Tarifa Milei, 1.100 pesos. Tarifa trenes Bullrich, 1.100 pesos. Directamente Patricia Bullrich habló de campaña sucia y señaló que hoy mismo va a denunciar al ministro de Transportes, intentando confundir a la gente. La aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña, lo va a implementar pronto. Yo no lo instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. No está en la plataforma. Es mentira. No lo va. Yo, digamos, dije que la política de seguridad se basa en un. Primero que Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional van a estar bajo la órbita de Victoria Villarruel. Va a ser la primera vez en la historia argentina donde el vicepresidente tiene poder. 35,9 Unión por la Patria, Sergio Massa 35,9. 30,51 La Libertad Avanza, Javier Gerardo Milei. 23,61 Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Y después tenemos 7,34 Schiaretti, 7,34, 2,62 Frente de Izquierda. Quedan conformadas ambas fórmulas, la primera integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi, la segunda por Javier Milei y Victoria Villarruel, las dos fórmulas habilitadas para participar en el balotaje del día 19 de noviembre. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resista. ¿Qué sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además, nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabes qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabes qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual que antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos, de 350 mil pesos, ¿sabes qué? Tendríamos 1.800.000 mil. Mirá la miseria que genera. Después, digamos, ¿sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuánto nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años que salimos la convertibilidad? 280 mil millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás nos están robando 90 mil millones de dólares. Y este año te estás llevando de esa manera 25 mil millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Nosotros lo único que creemos es en hacer nuestro trabajo y después ver, digamos, si hemos logrado llegar o no con el mensaje, digamos, en términos de los votos que existan. O sea, no es tan complicado. O sea, nosotros lo que vos tenés que hacer es, esta es nuestra forma de ver las cosas, hemos dado lo mejor que podíamos y bueno, ahora es cuestión de esperar los resultados. Hablabas de tu mensaje y hay muchos chicos acá alrededor, mucha gente muy joven que te pide selfie, que se identifica con vos. ¿Por qué en los chicos prende tanto a tu manera de entender la política? Porque son los que llevan menos tiempo expuesto al sistema de adoctrinamiento que ha plasmado Argentina en los últimos 100 años. ¿Qué hacen el sistema? El sistema se modifica y, digamos, de esta manera, o sea, votando, o sea, así es que es la forma en la cual el sistema trabaja. Me parece que el éxito es que hayamos logrado cambiar el eje de la discusión en Argentina. O sea, hoy se discuten cosas que en Argentina hacía cerca de 80 o 100 años que ya no se discutían. Y lo bueno es que se han vuelto a poner en el medio de la discusión política. Los resultados no son los que esperábamos. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. El camino que hizo grande este país.
Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. Quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. A very special congratulations to Javier Milei on a great race for president of Argentina. The whole world was watching, and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again. Congratulations. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo los acompañen. Muchas gracias.